¿Cómo están? Bienvenidos al Informativo Cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta vez les presentamos los eventos culturales que se llevarán a cabo del 15 al 21 de junio de 2011. Mi nombre es Isla Santana y transmitimos a través del canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato para todo el mundo. Con Antonio Tornero como director huésped, esta semana se lleva a cabo el programa número 18 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, misma que tendrá dos presentaciones esta semana. El programa comienza con la obertura La Flauta Mágica y la Sinfonía número 38, Praga, ambos de Mozart, seguido por la obertura La Escalera de Seda de Rossini y para terminar con la Sinfonía número 9 de Shostakovich. Y justamente para hablarnos del próximo programa se encuentra con nosotros Cris Celeste Cuello Vargas, Relaciones Públicas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. ¡Adelante! Bienvenida, Cris. Platícanos acerca del programa de este 16 y 17 de junio. Este programa, que es el último de esta temporada, vamos a tener dos piezas del compositor Mozart, empezando con la obertura La Flauta Mágica. Posteriormente tenemos la Sinfonía número 38, Praga. Y después continuamos con una pieza del compositor Rossini, que es obertura La Escalera de Seda. Y finalmente cerramos, ahora sí que con el plato fuerte, que es la novena sinfonía de Shostakovich. ¿Por qué estas piezas de estos autores, Cris? Mira, este programa está compuesto por música de repertorio, por así decirlo, música más suave, que la gente ya conoce, ¿no? Y también, como te comento, finalmente la novena sinfonía es una pieza más fuerte, más compuesta. Entonces es una combinación de estos dos tipo de música, ¿no? ¿Qué puedes decir acerca del motivo de que esta semana la Orquesta Sinfónica se presente dos veces? Bueno, la compañía COP Desarrollo de San Francisco del Rincón se acercó a la orquesta, por dos razones. Una es su 35 aniversario de esta institución. Y segundo, porque quiere hacer un concierto de beneficencia para un asilo de ancianos, Divina Providencia se llama. ¿En dónde será la presentación en San Francisco del Rincón, Cris? Va a ser en la parroquia de San Francisco de Asís a las 8 de la noche. ¿Tiene algún costo esto? Sí, como te comento que es en beneficencia, es 50 pesos público general y 10 pesos para aquellas personas que son miembros de esta institución de COP Desarrollo. ¿Esto a qué hora es? Es a las 8 de la noche, el día jueves 16. Y de todas formas se presenta en el Teatro Principal como los viernes, ¿no? Sí, así es, el viernes 17, 8:30 en el Teatro Principal. ¿Y qué nos puedes platicar acerca del director huésped? Bueno, este director ha estado con nosotros ya en repetidas ocasiones, se llama Antonio Tornero, y él ha sido director por más de 3 décadas. Es nacido en Jalapa y actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cris. Estamos para servir. Les recordamos que Radio Universidad de Guanajuato transmite los conciertos de la Orquesta Sinfónica vía streaming en su portal de internet www.radiouniversidad.ugto.mx y a través de sus frecuencias radiofónicas. Estímulos, Laboratorio de Experimentación y Colecciones son las exposiciones que continúan en las galerías universitarias. Para platicarnos más acerca de ellas, se encuentra con nosotros la coordinadora de exposiciones, Arely Vargas Colmenero. Bienvenida, Arely. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ay, no, al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes contar acerca de las exposiciones que están actualmente en las galerías de la Universidad de Guanajuato? Actualmente en las galerías se encuentra la exposición Estímulos, que es un concurso anual que realiza el Departamento de Artes Visuales
para reconocer el trabajo realizado por los alumnos. Ajá. Se convoca artistas ya posicionados en el medio del arte para que sean jurados del concurso y a la vez seleccionen a los participantes en la muestra. Pero lo más importante del proyecto es que es una práctica de vuelo. Sí, en su formación como productores de arte, el enfrentarse a concursar con otras personas de su mismo nivel, sí, al que un artista extraño o venga y más allá que sus profesores los juzgue. Bueno, sí, estar como todos al nivel, al ¿no? Al nivel, exacto. Uh-huh. Entonces es lo que tenemos en la Galería Hermenegildo y Polivalente, sí, que estará hasta el 8 de julio. Uh-huh. Y a la par del proyecto de estímulos, se realiza un proyecto que le llaman laboratorio, también está convocado por el Departamento de Artes. Sí. Y los alumnos que no quedan seleccionados en el concurso, en la muestra oficial, se exhiben en la Galería Tomás Chávez Morado, muy bien. Manera de laboratorio de crítica. Y es muy peculiar la exposición porque todas las piezas están a piso de la galería, que es como recurrentemente los jurados de un concurso ven las piezas. Cuando llegan, entonces ven las piezas a piso y van seleccionando, entonces no es un montaje tradicional. Uh-huh. Los espectadores pueden entrar y ver un laboratorio de experimentación para poder leer entre una obra y otra. Y en la Galería El Atrio tenemos una muestra que se llama Colecciones, que es una metáfora muy interesante porque son colecciones cotidianas de artistas. Podríamos pensar que los artistas tendrían dentro de la prioridad coleccionar arte, consumir arte. Sí. Pero estas colecciones son colecciones cotidianas entre estampas de cómic, muñecos, rosas, tazas de postales. Son colecciones que muy cotidianas. Ajá. Entonces la muestra trata de esto y nos da como un punto de reflexión entre el coleccionismo real del arte, sí, y cómo puede de repente ese gusto por adquirir cosas y obsesiones, ¿no? Porque también de repente ves muchas cosas. Exacto. Entonces son vitrinas en las cuales tú como si fueras a ver un archivo y ves todas las colecciones de estos artistas que producen arte, pero que también tienen otros gustos. ¿Las tres exposiciones están hasta cuándo? Están hasta el 8 de julio. Uh-huh. El horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y después de 3 a 6 de la tarde. ¿Y de lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Y tienen algún costo? No, es entrada libre. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Arely. Pues gracias a ti por la invitación. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato continúa con el ciclo Grandes Maestros del Cine, que este 15 de junio presenta una cinta de suspenso de 1960, Psicosis, con la cual finaliza la proyección de películas de Hitchcock. Y el domingo 19 comienza con el ganador del Oscar, Akira Kurosawa, también conocido como el Emperador del Cine, quien debutó como director durante la Segunda Guerra Mundial con La Leyenda del Gran Judo en 1943. La cinta con la que se estrena el ciclo de Kurosawa es Escándalo, de 1950, la historia de una famosa cantante de ópera, quien es fotografiada junto a un pintor. La foto es publicada algunas semanas después en un periódico sensacionalista con un texto totalmente falso. Si quieres consultar sinopsis, trailers y horarios, visita www.extension.ugto.mx. La entrada es libre. En la planta baja de la Dirección de Extensión Cultural, Mesón de San Antonio, en la calle de Alonso número 12, se encuentra el punto de venta de libros editados a través de esta dirección. En la compra de cualquier libro, les regalaremos esta edición de bolsillo, La Guarda Cuidadosa, de Miguel de Cervantes Saavedra. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Antes de despedirnos, te invitamos a asistir a los diferentes eventos que la Universidad de Guanajuato tiene para ti. No te pierdas al coro de la Universidad de Guanajuato con grandes momentos de la ópera este 15 y 16 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Principal en la ciudad de Guanajuato.
puedes conseguir tus boletos en la taquilla del teatro con un costo de 40 pesos general y 20 pesos para Comunidad Universitaria e INAPAM. Consulta nuestra página www.extensión.ugto.mx y súmate a las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural. No te pierdas nuestra próxima edición. ¡Nos vemos!